Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mari Carmen. ¿Qué tal? Muy buen día a los dos. Buenos días a todos. ¿Qué tal los datos de la inflación? Terminando junio, camino al 6% de inflación, en vez de camino al 3%. Híjole, vamos camino al 6%. Vamos camino al 6%, Mari Carmen, con las cifras dadas a conocer esta mañana. Sí, son cifras preocupantes. Entonces, ya llevamos 4 meses de incrementos en la inflación. Es la primera quincena de julio. Es el incremento más elevado desde hace 10 años en una primera quincena de julio. Si tú lo ves en la inflación general, subió a 5.61%, subió el anual, la quincenal 0.71%, que es la más alta desde 2015. En 2014 no se había tenido una inflación tan alta. Lo que preocupa más es la no subyacente, que incluye agropecuarios, frutas, verduras, energéticos, gas doméstico ha subido mucho, y también las tarifas autorizadas por el gobierno, que es gasolina, electricidad, haya también un incremento. Fíjate los datos anuales, Ciro. Las frutas y verduras, la inflación anual, 25.69% en verduras, 14.33% en agropecuarios, y luego bajas a 7.30% energéticos y tarifas actualizadas por el gobierno, las que según López Obrador no han subido. Energéticos, y ahí viene el gas doméstico, 9.16% es la inflación anual de estos productos, y las tarifas actualizadas por el gobierno, las que insisto, las que no suben, según López Obrador, 3.38%. Esto está provocando esta inflación tan elevada, de 0.71% en la primera quincena, de 2.32% en una primera quincena para la inflación no subyacente. Imagínate, en 2015 era de 0.08% la inflación no subyacente, y ahorita subió a 2.32% en una quincena. Esto que implica que la de julio también va a ser elevada. Los precios del gas no solo no han bajado, sino que siguen subiendo. Las verduras también se mantienen presionadas. Entonces podemos anticipar que la inflación de julio también va a estar arriba del 5%. Pero arriba del 5% en 5.2 o en 5.9. Tocando al 6, vamos, si los precios del gas que siguen subiendo, siguen presionando, estaremos hablando, yo creo que de una inflación mensual, pues ya quizás similar, 5.7, 5.8, habrá que ver qué sigue pasando en el resto del mes en los productos agropecuarios, pero la inflación sigue muy alta, y esto implica que seguramente el Banco de México no va a poder bajar las tasas en agosto, que las va a mantener en 11%, con todo lo que esto implica también para la economía, el costo del dinero, el costo de las tarjetas de crédito, todo esto pues se va constituyendo un freno. Por eso la economía no está creciendo tanto este año como se anticipaba. Bueno, pues muy malos números. Yo son creo malos que números. Fuiste amable al decir que son cifras preocupantes. Pues es la inflación quincenal más alta en casi 10 años. Desde casi 10 años. No, la cifra, si lo comparas a la subyacente, pensá que estaba en 0.08% y hoy en 2.32%, y tú ves la gráfica que el mismo INEGI publica, se bota, pero hasta arriba. Pues imagínate, la inflación promedio en la quincena en los últimos 10 años era en el pico más alto, que fue en 2016, fue de 0.81%, y ahorita estamos en 2.32%. O sea, novias, es un rebote en la gráfica impresionante. Pues había mantenido en un promedio de 0.08%, la de 2015 0.08%, luego subió a 0.81% en 2016, después ahí mantenía, incluso en el 2023, que fue un año de inflación la más elevada reciente de México, que llegó a subir a 8.74% anual, la inflación de la primera quincena de julio fue de 0.44%, la, insisto, la subyacente, y esto pues te está explicando por qué está tan complicada la inflación y va a seguir complicada. Ni se ve que bajen mucho los precios agropecuarios, y sobre todo, insisto, el caso del gas doméstico, que viene de lo que está pasando también en Estados Unidos, en Houston, va a seguir presionando al alza la inflación en julio, y quizás para agosto, septiembre ya se pudiera empezar nuevamente a bajar. Gracias, Mari Carmen. Buen día. Gracias a ustedes. Muy buen día a todos. Buen día.